El primero en favorecer esta medida fue el senador de Pedernales, Dionis Sánchez. Indicó que ya no hay excusas para que el gobierno del presidente Danilo Medina inicie con la explotación del turismo en esa zona. Tenemos eh, 20 y pico de años eh, lamentablemente perdidos. Eh, yo entiendo que podrán haber recursos ante el Tribunal Constitucional, pero esto no detiene la decisión de la Suprema Corte de Justicia. Por lo que yo creo que lo antes posible debiéramos debiera eh, invitarse ya a los inversionistas, porque ya sí el Estado puede disponer de esos terrenos. De su lado, Edi Mateo, senador de Barahona, aseguró que con esta inversión Sería de mayor provecho el Aeropuerto Internacional María Montés, al cual no se le está sacando partido. Entiende que su provincia y Pedernales poseen las cualidades para atraer inversión. Barahona y Pedernales son alas de un mismo pájaro. O sea, no habrá desarrollo turístico en Barahona si no hay Pedernales y viceversa. El Aeropuerto Internacional María Montés, como es conocido de todo el país, es conocido de todos, es un aeropuerto que tiene más de 30 años construido. Está ahí subutilizado porque justamente no hay eh, el motivo fundamental para que ese aeropuerto sea accionado. Mientras que Adriano Sánchez Roa de la provincia de Elías Piña consideró que el presidente Danilo debe ejercer su poder e entiende que invertir en el turismo en esa localidad vendría en auxilio de las comunidades del sur, que son las más empobrecidas del país. Desde Aso hasta, hasta Pedernales, eso es toda una franja bien grande que al país lo va a transformar. Si hoy el turismo... Con la cantidad de turistas que tenemos nosotros, que ya vamos por más de 7.4 7 millones de turistas, se registran actualmente ya en la República Dominicana. Eso nos va a sobrepasar los 10 millones rápidamente. Todos hablaron previo al inicio de la sesión de este miércoles, donde la Cámara Alta aprobó en única lectura. Dos contratos de préstamos por un monto de 170 millones de dólares destinados al financiamiento del Programa de Desarrollo Forestal Sostenible y para financiar la construcción del proyecto de vivienda Ciudad Mujer. Fabiola Núñez, Informativos Teleantillas.